Oficial está adentro. Procedan con precaución que a ese hombre no le puede pasar nada. Tú no entiendes lo que es estarse quieto. Yo tengo que rajarte el cuello en medio. Mírate para allá. ¡Que te mire, viejo! Maguísimo. Ah, mañana te le echo más azúcar. Ey, lo que tienes que echarle más polvo, ¿viste? Porque esto sabe a casco de mulo. Bueno, chico, déjame vivir. Está bien, coge los dos pesos. ¿A un cafecito, mami? Mira. Tú eres mejor. Vasito limpio para ti. Oh. ¿Cómo está ahí? Sí, mi amor. A ver. Ahí. Ahora va. Oye, me lo llenaste. Tú lo mereces. Gracias, mamá.
Bro, Beatriz no está aquí. Vamos a dar otra vuelta. ¿Qué te pasó? Dos tipos se pusieron pesados ahí, pero tú sabes que todo lo resuelvo. Si te pasa por estar tan buena. Lazarito, tú sabes que me ha pasado algo que nunca me había sucedido, compadre. Me he quedado dormido como si me hubieran dado un macetazo en la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Todo está normal. Mira, todo está en su lugar, ¿no? Sí, menos mal. Porque si no hubiera sido tremendo embarque, ¿viste? Revise bien, Cristina, pero creo que ahí atrás, en el cuartico, se puede guardar algunas cosas. Bueno, Rafael, mientras que no se rompa, está bien. ¿Cómo se van a romper, Cristina? Si aquí no entra nadie. La cerradura no fue forzada, que no hay forma de abrirla desde adentro sin una llave. Y no hay ventanas, Mabel. ¿Entraron por arriba? Y lo deben haber sacado todo por ahí también. Hay que subir. ¿Por el techo? ¿Qué me perdí? Que entraron y lo sacaron todo por arriba. ¿Escalaron? ¿Más o menos cuántos pisos? Bueno, aquí hay por lo menos 2 pisos y más arriba otro más, son 3. Vamos a comprobar esa subida. Se arriesgaron, Fernando. Este lugar lo revisaron con anterioridad. Esto se organizó bien. Alguien de aquí está involucrado. Porque, ¿cómo supieron lo que había en el almacén y que el techo estaba roto? Además, tienen que haberlo hecho hombres en buena forma física. ¿Hombres? ¿Y tú piensas que una mujer no pudo subir ahí? Con su permiso, voy a ver al jefe de almacén. Sí, pues. Gracias, Lucía. ¿Tú alguna vez la has visto escalando en los entrenamientos? No, nunca. Pues mira, es mejor que no la veas para que no pase vergüenza. ¿Ya? Sí. ¿Desde cuándo está roto el techo? Eso hace como 7, 8 meses. Sí, sí, pero no estaba así. No. Estaba más embarajado. Es decir, que la rotura era más discreta. Sí, eso. Se veía menos.
Por tanto, serían pocas las personas que conocían sobre eso. Sí, los empleados que entran, los que entran. Rafael, ¿qué tiempo usted lleva trabajando aquí? Bueno, aquí en la unidad 10 años, pero en el almacén nada más que uno. En las cajas había piezas de computadora. Todo está ahí. Pase. Sí, había monitores, bocinas, teclados. Necesito una lista detallada con todo lo que falta. Yo se la doy. Los nombres de todas las personas que tienen acceso al lugar y de los que han trabajado en los últimos 2 años. Y si ya no están o fueron sancionados, también se los pongo. Sobre todo si fueron sancionados, los tiene que poner. Ah, y un custodio que fue jefe de almacén antes que yo. Y está sancionado. ¿Quién es esa persona? Me parece que me echó un músculo subiendo los monitores. Ay, menos mal que no fue con la batería, ¿viste? ¿Qué? La batería también la vamos a sacar por arriba. A ver, a ver. A esa nave le vamos a entrar por arriba. Pero se abre por dentro. Ajá. Agarra. De nuevo. Ya subayando. Oye, Spider-Man. No te quejes, que esto es lo único que hay. Vamos. Junior Pipo, acaba de decirle a Puro que cambie el menú, mi hermano. Se acerca, que bastante tenemos estar aquí todos los días y sin corriente. Puro. Puro. Me colgó. Serio, pero ese tipo es paranoico. ¿Qué bola con él? Ay, mi madre. Sí. Oye, coge lo que se ve ser él. Sí, pero este no es el número. Serio, coge lo que seguro está llamando a otro teléfono. Dime. Ah, Puro, sí, soy yo. Sí, yo sé que no te puedo estar llamando este número, pero... Lo que pasa es que necesitamos que nos mandes comida para acá, porque el pan con jamón ese se nos está saliendo por los ojos, ¿tú me entiendes? Sí. Puro. Nos volví a colgar. ¿Es? No, voy a andar. Pero nos va a mandar la comida, ¿viste? Para que se den de chiste. Eres un punto, viejo. Yo tengo los datos de un caso ocurrido en una unidad de taxi donde se efectuó un robo similar hace pocos días. Vamos a revisar este primero, después vemos. Lucía. Bien, con respecto a las huellas de olor, descartamos al jefe de almacén porque es lógico que tocara las cajas. Pero se sigue investigando, ¿verdad? Bueno, Fernando, yo estoy arriba de los custodios, arriba del jefe de almacén. Tranquilo con eso. Mabel. Accedieron al lugar por el techo. Y suponemos que los autores son jóvenes y bien preparados, pero no sabemos cuántos son. Tenemos a una mujer involucrada en el caso. Encontré en el lugar del hecho un pelo que pertenece a una mujer joven. ¿Ya se precisó la fecha del robo? No. Pues eso es importante. Necesitamos saber qué custodios estaban de guardia ese día. Bueno, de cualquier manera, ninguno de estos custodios puede treparse a esa altura. Aquí tengo los nombres de 2 trabajadores que fueron sancionados. Uno de ellos se trasladó para otra unidad. José Sánchez Pérez. A ese hay que ubicarlo. ¿El otro? Lázaro Pérez Pedraza. Lázaro era jefe de almacén, pero fue sancionado por descuido y por eso está como custodio. Es decir, que lo sancionan como jefe de almacén y lo ponen de custodio en la unidad. ¿A quién se le ocurrió esa medida disciplinaria tan brillante, chica? Y ese no es el único caso. Pero, Fernando, ¿de qué estamos hablando aquí? Un almacén lleno de mercancía con el techo roto durante meses. Teniente Coronel. Sí, sí, sucede. El otro caso. Mire estas fotos. Esto ocurrió hace una semana. Se efectuó el robo de 24 neumáticos destinados a una unidad de taxi que ahora están parados. Pero el techo ese está así desbaratado. Según los trabajadores del lugar, esas teas están rotas hace varios meses. ¿Hace meses? Uh-huh. ¿Y la goma la sacaron por arriba? No, entraron por arriba y por un panel lateral que igualmente está dañado, sacaron los neumáticos. ¿Qué información tenemos de este caso? Los custodios estaban dormidos y hasta ahora no se les ha comprobado que están implicados en el hecho. ¿Tienen los nombres? Y las direcciones. Aquí están.
Vamos a llevar los dos casos a la vez. Es que estoy en la tienda y tengo aquí a un socio que me dijo que me podía conseguir esas cosas con uno que viene por aquí. Dale, a ver qué más te hace falta. Teclado. Teclado y speaker, bocinita. Me hace falta teclado y speaker, mi socio. Ya. ¿Una impresora también? Me estás apretando, morena. Me vas a arruinar. Bueno, Silvio, ya tienes toda la información. Cualquier cosa me vuelves a llamar. ¿Se ha dormido en alguna guardia? ¿Yo? No, no, no. Piense bien, porque yo voy a entrevistar a su compañero y si él me responde algo distinto, usted no va a quedar muy bien parado. Bueno, sí, fue una vez, pero después nosotros revisamos y todo estaba tranquilo. ¿Su compañero también se quedó dormido? Sí, sí. Pero mire, yo no sé qué fue lo que pasó, porque nosotros nunca nos dormimos, pero esa vez caímos como si nos hubieran echado un polvo. ¿Cuándo fue eso? Fue la noche del martes para la madrugada del miércoles. ¿Usted conocía que el techo del almacén estaba roto? Sí. Lázaro me lo dijo. ¿Se lo comentó a alguna otra persona? Ah, sí. Lázaro y yo lo hablamos con Pepe. Pepe. Bueno, Pepe trabajaba con nosotros en el almacén, pero se trasladó. Lo hablamos con él porque él nos dijo que donde él está trabajando ahora hay una nave que tiene el mismo problema. ¿Dónde está trabajando ahora, Pepe? Él trabaja en una unidad de taxi que está en el cerro. Tengo lo último recogido por las cámaras de seguridad de protección en los últimos 7 días. ¿Tenemos los nombres de los trabajadores que se investigan por el robo de los neumáticos? Sí, y acabo de comprobar que hay uno de ellos que se trasladó desde la unidad de ómnibus hasta la unidad de taxis. Este fue el hombre que se quedó dormido la noche del robo de las gomas. Susel, revisa las grabaciones de la noche del martes y la madrugada del miércoles. Es posible que esa sea la noche en que robaron las piezas de las computadoras. Lázaro, usted trabajó como jefe de almacén. Sí, sí, fue durante un tiempo, sí. Y ahora está como custodio por una sanción. Desgraciadamente, así es. Pero sabe que si está sancionado, debe hacer su trabajo lo mejor posible, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. ¿Y entonces por qué se quedó dormido el martes en la noche? ¿Qué? ¿Que me quedé dormido? No. Sí, Lázaro, sí. ¿Se quedó dormido? Cuénteme, que yo lo voy a escuchar. Mire, oficial, le voy a decir la verdad. Me dormí como una piedra, ambos. Porque Abel también se quedó dormido. Pero por la mañana, cuando nos despertamos, revisamos y todo estaba en su lugar. He recorrido toda la ponchera de La Habana, ando buscando 4 gomas 13, 0 kilómetros. ¿Está cuándo las que van a ser nuevas? Bueno, cuando estén, yo tengo el barro. Dame el número de teléfono. Dale. No me embarques. No, sin lío. Dale. ¿Estamos jugando? Jugando. Dale. Pero si había más gente que sabía lo del techo. ¿A quién usted se lo comentó? No, yo no se lo dije a nadie. Yo mismo embarajé las tejas y tapé todo eso hasta que se resolviera. ¿Verdad? Ay, y mire usted lo que pasó. Eso estamos mirando, Lázaro. ¿Y qué le dijo Pepe cuando usted le comentó lo del techo roto? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo quién? ¿Qué Pepe? ¿Pepe? Pepe es su amigo que trabajó con usted y que luego se trasladó para la unidad de taxi. No, Pepe. No, yo no conozco ningún Pepe. Sí, Lázaro, sí. Sí. Pepe. ¿Ese Pepe? Ese Pepe. ¿Qué le dijo? Thank you.
Dime, sí, dime, te oigo. ¿Cómo es? Vendió un monitor. ¿Pero tú estás segura de que fue él? ¿Qué tipo de monitor era? ¿Era nuevo? No, me hace falta que me averigüe eso. Dale, me llama, dale. ¿Sí? Sí, soy Silvio, dime. Imagínate tú sabes cuántas poncheras he ido yo hoy, mi socio. ¿Cuál es tu nombre? Santiago. Sí, ya sé. Oye, Santiago, ¿cómo son las gomas tuyas, mi hermano? Oye, me subiste la parada. No, yo quería cuatro, pero con ese precio no sé si puedo comprar dos. Igual a mí me hacen falta. Así que hablamos. ¿Dónde y cuándo nos vemos? Basándonos en el modus operandi, podemos suponer que los autores de los robos son los mismos. Hemos demostrado que los custodios de los dos lugares se conocen. Partiendo de eso, tenemos varias posibilidades. Como por ejemplo. Permiso. Lo pueden haber planeado los tres o uno de ellos. Siempre y cuando utilizaran a personas que supieran escalar. ¿Estamos hablando de los custodios? Sí. Bueno, traigo una noticia que puede ser muy importante. Uno de ellos fue visto vendiendo un monitor nuevo de paquete hace 2 días. Lázaro. Lázaro. Además salió una posible venta de neumáticos en el cerro. ¿De dónde proceden? No sé todavía. Dime, Susel. Nos vemos en el salón. Localiza, Mabel. Esto sucedió en la madrugada del miércoles, el día que se robaron las computadoras. Miren cómo pelea este muchacho. Pelo lacio, castaño oscuro. Como el pelo que encontramos en el lugar del hecho. Positivo. Luego busqué una cámara que estaba unas cuadras más arriba. Y esto fue lo que encontré. Parece cronometrado. El carro lo fue a recoger. ¿Quién es el propietario? Julio Rodríguez Méndez. Estuve comparando su dirección con la de los trabajadores que estamos investigando y coincide. Es vecino de Lázaro Pérez. Además, trabajó como custodio en la unidad de ómnibus 2 años. Entonces se conocen bien. Sí. Y al parecer en el carro, además del chofer, había 3 personas. Vamos a investigar al dueño de este carro. Ver qué relación tiene con ese ciudadano. Terminamos. Susel, gracias. Susel, me hace falta que me diga los datos del dueño de este número de celular, por favor. Ah, y abajo hay una dirección que me hace falta que me digas qué hay exactamente en ese lugar. Ese es uno de los custodios que se quedó dormido la noche que sustrajeron las gomas. ¿Ya se habló con él? No. Se está valorando porque no queremos que piense que estamos relacionando los dos casos. ¿Quieres un cafecito? No, es que me siento así como una gastritis. Demasiado. Oye, parecemos unos muchachos, todo bobo. ¿Qué pasa aquí? A esto hay que resolverlo. Oye, niña, cállate, ¿qué te pasa? Dale para allá. Parece que voy a tener que cargarle una computadora. Silvio, ¿te acuerdas de la dirección que me diste? La dirección es en un parque. Está bien, gracias.
¿Dónde me quiere meter esa gente a mí? Fernando, me llamaron para venderme una goma y me citaron en un parque. Perfecto. Ven para acá y vamos a organizarlo bien. Permiso. Dime que me trae buenas noticias. No, jefe. No hay coincidencias. Pero, compadre, qué clase de aburrimiento tengo. ¿No estoy cansada de comer lo mismo? Soy Union. Yo creo que nosotros nos están cogiendo para eso. Aguántame, hija, que tú vas a ver que dentro de poco le vas a ver el fruto a esto. A ver si el tipo ese no nos da de lado. Acuérdate que a él lo único que le interesan son los perros. Hacha, que eso no va a pasar. ¿No estés pensando boberías y nada de eso? Ahorita yo arranco por ahí para allá y me voy echando. Hacer reunir, échate esta tarea. ¿Por qué no nos vamos para otro lado? Cargamos los móviles, cambiamos el menú y esperamos ahí hasta el día de las baterías, bro. ¿Y en qué tú piensas llegar ahí? Hermano, nos vamos por nuestra propia cuenta. ¿Ah, después te lo avisas al puro? No, a ver. Ustedes saben perfectamente que eso no fue en lo que nosotros quedamos. El puro dijo que nos quedáramos aquí hasta que todo esto se calmara. Y eso es lo que vamos a hacer, caballero. Déjense invento ya ni nada de eso. Pepe y Abel continúan con sus rutinas. Lázaro vendió un monitor y Julio trasladó una computadora que yo creo que está vendiendo. Entonces, vamos avanzando. Sí, lento, pero seguro. Ahora a las 4 me veo con Santiago. Silvio, tenemos que saber de dónde salieron esos neumáticos. Y por favor, cuídate. Esas gomas son un patín. ¿Tú eres Santiago? Yo mismo. ¿No trajiste la goma, no? Las tuyas son gomas 13, ¿no? ¿De las, No, para confirmar. Oye, voy para allá con el socio. Son nuevas, ¿no? 0 kilómetros. ¿Dónde vamos a buscarlas? Arranca, yo te digo. Revísala si quiere. No, si se ve que está nuevecita. ¿Cuánto me dijiste que era esto? Son 90. Así que me tienes que dar. No. No me vayas a sacar el celular a multiplicar aquí por tu madre. 9 por 4, 36. Son 360. Eso. Si te la fuera a comprar, 360. Pégate ahí, quédate tranquilo. A ver, Santiago, ¿de dónde sacaron las gomas? Mayor, me va a perdonar, pero yo no soy hombre que ande echando a la gente para adelante. No. Claro. Yo sé que usted es un hombre que recibe mercancía sin importar su procedencia y luego la vende. Eso sí. Y esas gomas las llevaron a su taller en un transporte grande. Un amigo las trajo en una camioneta. Y ese amigo, por supuesto, le va a cobrar un interés por la venta. No.
¿Por qué? ¿Porque usted las pagó? Se las pagué a 30. ¿30 pesos? Cuco. Baratas, ¿verdad? Quería salir rápido de eso. Santiago, ¿cuántas gomas usted compró? 20. ¿Y las está vendiendo en 90 pesos? Cuco. Susel, sí. Investígame si alguno de los sospechosos es propietario de una camioneta. Gracias. Ordene. Dime, Silvia. Lázaro, visitando a Julio. Venir a esta casa, estoy seguro que ha sido una imprudencia tuya. Mira, Puro, yo vine a verte. ¿Tú me estás oyendo? Porque te veo ahí que estaba masajeando al Pluto y a la Pluta. Y pensé que no me estabas oyendo. Me hace falta que me pases una estilla. Ya yo te adelanté un monitor. ¿Qué tú le haces al dinero, compadre? Tengo necesidades, Julito. De los socios, la jeva. Hay que vestirla, cansarla. Oye, no te voy a sacar el trapo. Pero coño, nada de esto se hubiera hecho si no es por mí. Yo lo siento mucho, Lázaro. Pero ahora no tengo un peso. No te preocupes. Que cuando yo salga de toda esa mercancía, el primero en cobrar vas a ser tú. Ahora sal y ciérrame la reja, por favor. Está bien. Acuérdate. Ven. Tú oíste a ese, mi vida. ¿Eh? ¡Qué imbécil! ¡Qué come mierda! Lo primero que se vende aquí es para la comidita de ustedes. Que para eso son mis niños. Ven. Ven, mamá. Oye, tú me salaste en la sopa, mami. ¿Cuándo soy Julio me van a volver a llevar a pasear? Todavía. Pero no se demore mucho. Tú te me has convertido en una callejera de... Tú lo sabes. Tú sabes. En mi vida lo he visto. ¿Quiénes son esos tipos? Este sí es amigo tuyo. Más o menos. Y este también. Sí. Ahora, ¿cuál de estos dos te llevó las gomas? Fueron juntos. ¿Juntos? ¿Y cuál de ellos maneja una camioneta? Que yo sepa, la alquilaron. ¿Y estos dos? Mayor, de verdad que no lo conozco. Permiso, jefe. Sí, adelante. ¿Confesó? Julio y Lázaro le vendieron las gomas. ¿Y de los otros dos qué digo? ¿Los conoce? No parece conocerlo. Por lo que es posible que no estén involucrados y hayan dado información de manera inocente. Bueno, eso ya lo veremos. De todas maneras, vamos a preparar el operativo. Primero detenemos a Julio y hacemos un registro en su casa. Controla a sus perros, por favor. Vamos. Después detenemos a Lázaro. Bien temprano. Luego traemos a Pepe y Abel para entrevistarlos.
hay que definir la responsabilidad que tuvieron en los hechos. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Bueno, nos faltan los escaladores. Que si se enteraron de las detenciones, deben estar escondidos. Pero tenemos a las personas que nos pueden decir quiénes son. De cualquier manera, yo voy a pasar por la casa de Julio a ver si aparece alguien sospechoso. Teniente coronel, dentro de los detenidos no hay nadie que tenga una camioneta. Esa persona también nos falta. Bueno, los teclados y los monitores que encontramos en casa de Julio coinciden con los que se robaron. Y las gomas con las de la unidad de taxi. Lucía, ¿estás lista? Lázaro, además de usted, ¿quiénes están involucrados en los robos? Yo, solamente yo. ¿Usted solo? Sí, yo. Es decir que usted escaló por las paredes, entró por el techo, sacó las gomas y a los pocos días hizo la misma operación con piezas de computadora en la otra unidad. No, eso no, pero hubo más gente. Bueno, dígame sus nombres, ¿quiénes son? En este momento yo no me acuerdo de los nombres. De algunos no me acuerdo. Yo lo voy a ayudar. José Sánchez Pérez. ¿Pepe? No, Pepe no tiene nada que ver en esto. Pepe estaba de guardia en la unidad la noche en que se robaron las gomas. Sí, pero él no sabe nada de esto. Yo supe todo lo que había allí por él. Y se lo comenté al Puro. ¿El Puro? Sí, a Julio. A Julio le dicen el Puro. El de los perritos. Mira, duro como la piedra. ¿Y Abel? No, Abel se quedó dormido de verdad. El puro. Julio. El puro. Entonces Abel no tiene nada que ver con esto. Ni Abel, ni Pepe. Ninguno de los dos. Y entonces se quedó dormido así sin más. Yo no sé qué fue lo que pasó. Si ese día yo me había tomado hasta una jarra de café así. Y caí redondo. ¿Usted conoce a este hombre? No. Le aseguro que no. No. ¿Y a este otro? Ah, sí, ese es Lázaro. Si trabajamos juntos un tiempo. Pero él tiene que ver algo con el robo de las gomas. Julio, usted está retirado. Sí. ¿Y después? Hizo un contrato como custodio. Y tiene un hijo. Tengo un hijo que ahora no vive en el país y tampoco me habla. Lázaro es vecino suyo. Y además fue su compañero de trabajo como custodio, ¿verdad? Si usted lo sabe todo, ¿para qué me lo pregunta? Ahí no hay nadie. ¿Quiere un cafecito? Sí, tengo un cafecito, sí. El mejor de toda La Habana. ¿Un peso? ¿Dos pesos? ¿Usted vende café a menudo por aquí? Sí. ¿Cuándo ten? A veces el pobre Julio, el dueño de esa casa, él me daba o me lo hacía aquí para que lo llevara a vender. Muy buena persona. Y ahora está preso. Bueno, por algo estará preso, ¿no cree? Tal vez. Pero a mí, lo que me parte el alma son esos animalitos. Desde que está preso. Están solos.
¿Y nadie los está atendiendo? Sí. La presidenta del CDR. Pero a ella no le gustan los animalitos. Eso es por compromiso. Pero Julio sí lo quiere, porque están bien atendidos. El que no quiere un animalito, no quiere una persona. Compañera. Gladys. Yo me llamo Gladys. Gladys, yo tengo un sobrino, un muchacho fuertecito esto que hace ejercicio, que anda en un grupito. ¿Usted lo ha visto por aquí? Porque ellos visitan a Julio. No. Yo no soy chismosa para saber quién visita o quién no visita, quién viene o quién no viene. ¿Qué se ha creído? El aspecto policía que tiene. En este techo no va a encontrar ningún agujero. ¿Está perdiendo su tiempo? No. Se equivoca, Julio. No soy yo precisamente quien está perdiendo el tiempo, ¿eh? Yo estoy trabajando aquí y con mucho gusto. ¿Sí? Qué bueno. Tengo que felicitarlo. Usted es una persona muy organizada. ¿Por qué dice eso? Porque lo planeó todo muy bien. Gracias. Lo reconoce, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que lo planeó todo muy bien, Julio. Usted acaba de reconocer que lo planeó todo. ¿Algo nuevo? Dime tú. Bueno, aquí te traigo un informe con imágenes y todo de la casa de Julio. Los perritos extrañándolo mucho. Dicen los vecinos que esos animales son como sus hijos. ¿Y Lucía cómo le va? Julio se está poniendo guapo, pero ella lo va llevando. Y Lázaro dice que Pepe y que Abel no tienen nada que ver. De casualidad, los dos se quedan dormidos la noche en que roban y son inocentes. ¿Qué? ¿Le dieron una pócima? No sé qué fue lo que pasó, porque nosotros nunca nos volvimos. Pero oírame, caímos como si nos hubieran echado un polvo. Yo no sé qué fue lo que pasó. Si ese día yo me había tomado una jarra de café así y caí redondo. Silvio, ¿y si están diciendo la verdad? ¿Crees que lo pusieron a dormir? ¿Usted recuerda qué comió o bebió la noche del robo? Bueno, siempre tomo café. ¿Ese café lo trae de su casa? Bueno, a veces yo lo compro en el trabajo, otras veces llevo un poco de la casa. ¿Se lo compra a la misma persona? Casi siempre. Casi siempre. ¿Y esta vez qué cambió? ¿La persona que lo vende? Bueno, sí. Sí. Esta vez fue una persona, una señora de color. Pero se veía muy limpia. Estaba correcta. Es decir, que no la conocí. No. Primera vez que la veía. Permiso, Fernando. Sí. Fernando, revisa. ¿Usted conoce a esta persona? Sí. Esa es la señora que me vendió el café. Dígame una cosa, ¿a cuántas personas implicó en los robos? Porque estoy convencida de que usted no puede trepar por las paredes. Oficial, ya le dije que no pierda su tiempo. Mientras usted me está preguntando, yo estoy multiplicando. No me va a coger como la otra vez de atrás para adelante. Suponemos que le pusieron algo al café. Bueno, habría que ver qué sustancia usaron. Permiso, jefe. Sí. Dime el resultado. Ahora el hombre se trancó.
Tranquila, ya se le pasará. Los dejo, permiso. Sí, Mabel, cuando traiga a la persona te aviso. ¿Qué más, Lucía? Lo que sí pude confirmar es que fue él quien lo planeó todo. Bueno, pero eso es importante, ¿no? Si lo planeó todo, lo conoce todo. Déjame ver qué tienes. Venga. Gracias, Silvia. Voy a hablar con él. Lucía, ¿es verdad que tú eres buena en eso de escalar? ¿Cuántos metros más o menos tú subes? Bueno, ahora mismo, ninguno. Disculpa. ¿Te toma café? Sí. Bueno, cuando terminemos esta conversación, voy a pedir que nos traigan un poco. ¿Le parece? Y a propósito, hablando de café, Gladys, la mujer que trajo el café la noche del robo, está dando muchas vueltas por su casa. Está muy preocupada con lo de los perritos. ¿Con mi perro? Sí. Dice que desde que usted está aquí, los nota muy nerviosos. Que no paran de ladrar y que los vecinos no soportan el ladrido de los perritos. Capaz de que alguien me lo quiera envenenar. Bueno. En realidad, van a ser dos criaturas abandonadas. Y no va a faltar un desalmado que haga el trabajo sucio. ¿Cómo se llama? Champán. Y Pluto. Qué tan bonitos los puñeteros. Bien cuidado. A saber qué va a pasar con ellos. Usted sabe si... Si alguien les está tratando de comer. Mire, eso no lo sé. No puedo decirle. Usted tiene el poder de decidir a quién se los deja. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto que sí. Si le parece, terminamos con el asunto del robo y hablamos la cuestión de los perritos. Está bien. ¿Qué le echaban al café? Diazepam. Así sabría ese café. ¿Gladys lo preparaba? Ya yo se lo daba preparado. ¿Cuántas personas robaban en los almacenes? Cuatro. Ahora deben estar en un almacén que está por allá por la entrada de Artemisa. Ordene. ¿Qué fue lo que pasó? Y no estaban ahí.
se montó un dispositivo y no estaban allí. ¿Para dónde fueron? No sé. Julio, si usted no colabora, nosotros no vamos a poder ayudarlo. Le estoy diciendo la verdad, oficial. Se lo juro. Bueno, entonces convénzame. Convénzame de que usted no está jugando con la policía y dígame dónde están. ¿Qué día es hoy, oficial? 30. Ellos hoy se van a meter en un almacén y me deben estar llamando. ¿Cuál es la dirección? Pero usted no me entiende, oficial. No, no lo entiendo, no lo entiendo, Julio. Mire, si ellos no hablan conmigo, se van a perder. Porque es que yo le tengo que llevar a ellos la camioneta y a la mujer con el café. Si ellos ven que eso no pasa, van a pensar que el negocio se cayó y se van a perder y no lo van a poder encontrar. ¿Cómo voy yo a saber que ese delincuente le puso veneno al café? Diazepam. Eso mismo. Las medicinas son veneno cuando no las manda el médico. ¿Lo dices de las pastillitas del televisor? Así que era por eso que se portaba tan bien conmigo. Y me llenaba los termos. Y me llevaba y me traía. Era por eso. Gladys, usted no se imagina lo importante que es para nosotros que usted esté aquí. Y nos ayude. Fernando, aquí todo está tranquilo. Deja entrar esa gente al almacén. Así no pueden coger para ningún lado. Tranquilo, tranquilo, que yo me cuido. Dale. Sí, dime, Junior. Si es que tenía el móvil apagado para que no me jodieran tanto. Sí, claro que se mantiene el negocio. Cuando terminen, me tiras un timbrazo para mandarles la camioneta. Están escalando. ¿Son cuatro? Sí. Más el chofer de la camioneta que ya está ahí. ¿Qué coño tú haces aquí? ¿Tiene qué cosas hacer? Tranquila, que no pasa nada. Tranquila. Bueno, dale, que ya abrieron el almacén. Vamos. Vamos. ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¿Qué sería este tipo? Shh, tranquilo, tranquilo. Loco, esto no me cuadra. Mi oficial está dentro. Procedan con precaución, que a ese hombre no le puede pasar nada. Hace falta que estés tranquilito ahí. No es chamaco, yo soy amigo puro. No, ¿no? ¿Él te mandó? Mira, yo trabajo... Te callas la boca, viejo. Esta talla no me cuadra. Pero
Además, esas baterías pesan. ¿Cómo vamos a sacar todo esto? ¿Pero qué tú me estás diciendo? ¿Estás esa mujer ahí metida todavía? No. Sáquenla de ahí, por favor. Sáquenla de ahí. Comienza el operativo. Tú no entiendes lo que es estar quieto. Yo tengo que rajarte el cuello en medio. Mírate para allá. ¡Que te mire, viejo! Así que me ibas a rajar a medio, ¿no? ¿Cómo te sientes? Yo estoy entero, Fernando. ¿Estás en forma, mayor? Bueno, yo no sabré trepar por la soguita, pero tengo mis mañas. Sí, estás en forma y en talla extra, pero bueno. A descansar, que te lo mereces. Lucía, prepara los interrogatorios. Muy bien. El Tribunal Provincial Popular sancionó por el delito de actividad económica ilícita a los ciudadanos Santiago Durán Ferro y Arístides Benavides Ferrer a un año de privación de libertad. Por el delito de robo con fuerza, a Junier Díaz López, Dairon Torres Ledesma y Cristian Vázquez Rojas a 5 años de trabajo correccional con internamiento. El propio tribunal sancionó a Beatriz Cedeño Brito, Pedro Galarraga Valdés y Juan Milián Flores a 3 años de trabajo correccional sin internamiento. El ciudadano Lázaro Cabrera Ruiz resultó sancionado a 10 años de privación de libertad y Julio Rodríguez Méndez a 12 años de privación de libertad. Se sanciona además por el delito de atentado al ciudadano Ángel Luis Gásquez a 3 años de privación de libertad. Los receptadores de este caso recibieron como sanción el pago de multa entre 500 y 1.500 pesos. Los responsables de estas entidades económicas resultaron sancionados administrativamente. Se arriesgaron, Fernando. Este lugar lo revisaron con anterioridad. Esto se organizó bien. Alguien de aquí está involucrado. Porque, ¿cómo supieron lo que había en el almacén y que el techo estaba roto? Además, tienen que haberlo hecho hombres en buena forma física. ¿Hombres? ¿Y tú piensas que una mujer no pudo subir ahí? Con su permiso, voy a ver al jefe de almacén. Sí, pues. Gracias, Lucía. ¿Tú alguna vez la has visto escalando en los entrenamientos? No, nunca. Pues mira, es mejor que no la veas para que no pase vergüenza. ¿Ya? Sí. ¿Desde cuándo está roto el techo? Eso hace como 7, 8 meses. Sí, pero
no estaba así. No, no. Estaba más embarajado. Es decir, que la rotura era más discreta. Sí. Eso. Se veía menos. Por tanto, serían pocas las personas que conocían sobre eso. Sí. Los empleados que entran. Los que entran. Rafael, ¿qué tiempo usted lleva trabajando aquí? Bueno, aquí en la unidad 10 años. Pero en el almacén nada más que uno. En las cajas había piezas de computadora. Todo está ahí. Sí, había monitores, bocinas, teclados. Necesito una lista detallada con todo lo que falta. Yo se la doy. Los nombres de todas las personas que tienen acceso al lugar y de los que han trabajado en los últimos 2 años. Y si ya no están o fueron sancionados, también se los pongo. Sobre todo si fueron sancionados, los tiene que poner. Ah, hay un custodio que fue jefe de almacén antes que yo y está sancionado. ¿Quién es esa persona? Me parece que me chivo un músculo subiendo los monitores. Ay, menos mal que no fue con las baterías, ¿eh? Estoy pensando que se han pasado ahí, pero tú sabes. Oficial está adentro. Procedan con precaución, que a ese hombre no le puede pasar nada.
Acera, tú no entiendes lo que es estarse quieto. Yo tengo que rajarte el cuello en medio. Mírate para allá. ¡Que te mire, viejo! Amarguísimo. Ah, mañana te le echo más azúcar. Lo que tienes que echarle más polvo, ¿viste? Porque esto sabe a casco de mulo. Bueno, chico, déjame vivir. Está bien, coge los dos pesos. ¿A un cafecito, mami? Mira. Tú eres mejor. Vasito limpio para ti. Oh. ¿Cómo estás ahí? Sí, mi amor. A ver. Ahí. Ahora va. Oye, me lo llenaste. Tú lo mereces. Gracias, mamá. Todo lo resuelvo. Si te pasa por estar tan buena. Lazarito, tú sabes que me ha pasado algo que nunca me había sucedido, compadre. Me he quedado dormido como si me hubieran dado un macetazo en la cabeza. Tranquilo, tranquilo. Todo está normal. Mira, todo está en su lugar, ¿no? Sí, menos mal. Porque si no hubiera sido tremendo embarque, ¿viste? Dice bien, Cristina, pero creo que ahí atrás, en el cuartico, se puede guardar algunas cosas. Bueno, Rafael, mientras que no se rompa, está bien. ¿Cómo se van a romper, Cristina? Si aquí no entra nadie. La calle 60 y
2, número 20. Es cierre, compadre, es cierre. La cerradura no fue forzada, que no hay forma de abrirla desde adentro sin una llave. Y no hay ventanas, Mabel. ¿Entraron por arriba? Y lo deben haber sacado todo por ahí también. Hay que subir. ¿Por el techo? ¿Qué me perdí? Que entraron y lo sacaron todo por arriba. ¿Escalaron? Más o menos, ¿cuántos pisos? Bueno, aquí hay por lo menos 2 pisos y más arriba otro más, son 3. Vamos a comprobar esa subida.